Bienvenidos a Class 4 Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 6.7, cifrado digrámico de Playfair. Esta clase pertenece al módulo 6 dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. En las siguientes tres diapositivas te muestro los títulos de las 55 lecciones que ya hemos publicado en este canal class for Crypto, logrando a fecha de hoy, 30 de marzo de 2021, más de 35.200 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, lección número 6.7, de título cifrado digrámico de Playfair. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Monogramas y digramas. 2. Formando bloques de letras. 3. Charles Winston y Lion Playfair. 4. Cifrado digrámico por cuadrado de Playfair. 5. Descifrado Digrámico por Cuadrado de Playfair. Y 6. Criptoanálisis a la cifra de Pleter. Como Comencemos. Monogramas y Digramas. Vamos a ver que hay ciertas rarezas en nuestro lenguaje, básicamente en algunas definiciones que podemos encontrar en la RAE. Por ejemplo, la RAE, la Real Academia de la Lengua, no recoge estas palabras, monograma, digrama o bigrama, Trigrama, etcétera, en general poligrama. Si vamos a la RAE, vemos que grama dice que significa escrito o gráfico y nos da algunos ejemplos como cablegrama, cardiograma, etcétera. Por el contrario, en inglés vemos que este tipo de cifra, en donde se cifran de grupos de dos letras, de tres letras, de cuatro letras, etcétera, se le llama cifra poligráfica. Sustitución de tipo poligráfica, no poligrámica. Aunque luego cuando hacen ataques del tipo pues, estadísticos basados en letras de conjunto de pares de letras, hablan de ataques bigrámicos. ¿no? Entonces buscamos en la RAE por poligrafía o por poligráfica y encontramos estas dos definiciones. La primera, arte de escribir por diferentes modos secretos o extraordinarios, de suerte que lo escrito no sea inteligible, sino para quien pueda descifrarlo. Como es una definición muy al uso de la RAE con respecto a lo que entiende por criptografía. Eh, y también, pues, nos habla de la posibilidad de descifrar los escritos poligráficos, ¿no? Cifrar o descifrar. Y eh, no entendemos esa definición, en realidad, qué significa escribir de forma, de modo extraordinario, ¿no? Pues quizás eh, alguien que escribe de forma extraordinaria sería un escritor, un erudito, un poeta, que hace un uso exquisito del lenguaje, ¿no? Quizás sería eso, escribir de forma extraordinaria, con lo cual, como veis, no nos da muchas luces la RAE con respecto a lo que nosotros entendemos por monogramas, digramas, trigramas, etc. Quizás deberíamos entonces asociar, no tomando en cuenta que no hay ninguna definición correspondiente en la RAE, asociar grama más a una letra o a un conjunto de letras que a un escrito, ¿no? Entonces diríamos que monograma sería trabajar con una única letra. Bigrama o digrama sería trabajar con dos letras supuestamente conjuntas. Trigrama, etcétera, tetragrama, hasta en forma genérica poligrama. ¿De acuerdo? Bien, ahora hay que ir formando un bloque de letras o poligramas, entonces, para poder cifrar la información. ¿Por qué razón? Porque si recordamos, la cifra... Por sustitución monoalfabética monorámica, es decir, letra a letra, la que correspondía al cifrado de César o la cifra del tipo afín, veíamos que se mostraba tremendamente débil porque las estadísticas claras del lenguaje o del alfabeto en claro se manifestaban pues, eh, de una forma muy patente en el criptogama. Era tremendamente fácil detectar dónde estaban las letras más frecuentes. Bien, pues esto de alguna forma se solucionó, como sabéis, siglos más tarde, cuando aparece la famosa sustitución polialfabética monográmica, es decir, ya no hay un único alfabeto de cifrado, sino que hay un conjunto de alfabetos de cifrado en función de una clave, como hemos visto en la lección anterior con respecto a Villener, pero aunque era mucho más segura que la anterior, al final siempre sucumbía ante un ataque del tipo estadístico reducido a una cifra monoalfabética. Si recordáis, el cifrado de Villeneuve mediante el ataque de Kaczynski sucumbía ¿por qué? porque el ataque de Kaczynski consistía en buscar repeticiones de tres o cuatro letras en el criptograma, esas repeticiones buscábamos las distancias que las separaba y entonces encontraba un máximo común denominador. Ese máximo común denominador debería ser entonces un número en que fuese el tamaño de la clave, un número o una pista diciendo cuál podría ser el tamaño de la clave. No conocía aún las letras de la clave, no conocía que la clave tenía la L, la U, la N y la A, que la clave era luna, pero sí sabía que la clave tenía cuatro letras distintas. ¿Qué hacíamos entonces? Tomamos el criptograma y lo íbamos leyendo de cuatro en cuatro, ¿de acuerdo? La letra 1, la letra 5, la letra 9, etcétera, Y formamos el criptograma C1 y así hacíamos lo mismo con el programa C2, C3 y C4. ¿Qué sucedía con cada uno de esos subcriptogramas? Lógicamente era una cifra monoalfabética. ¿Está claro? Porque si la clave es luna y yo tomo el carácter 1, el carácter 5, el carácter 9, etcétera, de 4 en 4 en el criptograma, entonces, lógicamente, se ha cifrado solamente con la letra L de luna, ¿verdad? Y entonces regresamos otra vez a una cifra del tipo monoalfabética y volvíamos otra vez a las mismas andadas. Es decir, que. Con una cantidad más o menos importante de texto, se podía romper fácilmente la cifra de Belliner eh, por una solución de tipo polialfabética y también monográmica, letra a letra. Bien, pues la solución entonces comienza a pensarse, como veis. A mediados del siglo XIX, el cifrado de Wheatstone, más conocido más adelante como veréis como el cifrado de Prefer, propone cifrar bloques de dos letras. Y entonces diríamos que será el primer cifrador de tipo bigrámico o digrámico que existe. Cifrando entonces digramas, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a dificultar el ataque estadístico, porque ahora ya no son las estadísticas de las 27 letras en el castellano que tenemos y veíamos que eran bastante significativas. La A, la E, la O, la S, era muy claro dónde estaban ubicadas, sino que tenemos ahora... 27 por 27, 729 diagramas desde el diagrama AA hasta el z ZZ. Lógicamente, habrá un conjunto de digramas que serán bastante frecuentes en el español. El, lógicamente, la en la SE, eh, pues eh, la MA etcétera, y habrán algunos que, lógicamente, ni siquiera existen, la Q con la Q, por ejemplo. Vale, pero eh, el problema es que están bastante más dispersos. Esas estadísticas están bastante más dispersas, y entonces sí puede haber algunas que sean más significativas que otras. Evidentemente, el diagrama en o el diagrama es o el diagrama se serán mucho más frecuentes, por ejemplo, que eh, el, eh, la fn. La fn es muy poco probable. Ninguna letra de palabra eh, comienza con la e, la f y sigue, sigue con la n y quizás sería muy raro tener una palabra que termine con f y que comience con n. Con lo cual, pues ese diagrama del tipo de fn va a ser prácticamente cero, ¿verdad? Eh, pero así todo, aunque haya algunos diagramas que son mucho más frecuentes que otro, pues eh, no va a haber esa pues mani eh, manifestación tan 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 significativa que tenían los monogramas, no la E, la A la O y la S, y entonces hace bastante más difícil el ataque lógicamente se puede atacar, hoy en día con ordenadores se puede hacer, y luego ya en la bibliografía os entrego distintas URL donde eh, quien quiera entrar en el criptoanálisis de este cifrado de Prefer o cualquier cifrado del tipo pues, eh, del tipo monográmico, bigrámico, trigámico, etcétera, del Tipo poligrámico lo pueda pues, abordar, pero claro, tenemos la ayuda de los computadores. teniendo en cuenta que estamos hablando del siglo XIX, e incluso Primera y Segunda Guerra Mundiales, como vais a ver más adelante, que se usó el algoritmo de Playfair, en donde prácticamente pues no teníamos, es, lógicamente, ningún tipo de ordenador, ni siquiera existían las calculadoras, ¿verdad? Entonces, lógicamente, era bastante más difícil los tipos de ataque. Bien, planteamos entonces a estos personajes, Charles Weston y Lion Playfair porque pues, justamente el algoritmo de Playfair, que se conoce con el nombre del segundo, pues, eh, tiene que ver con estas dos personas, estos dos investigadores eh, británicos. Playfair lo que hace es que cifra... Digramas o bigramas en una matriz de 5x5 donde ordena todas las letras del alfabeto. Lógicamente, aquí tenemos un pequeño problema, ¿no? Porque no tenemos 25 letras, ¿vale? En el alfabeto español, son 27 y tampoco en el inglés, son 26. Pero se puede hacer un pequeño apaño, como veremos a continuación, para poner esas letras en una matriz de 5x5, que es de, desde donde se van ahí formando, ¿vale? Esos, mono, esos bigramas, dos letras de texto claro, que se cifran como dos letras del criptograma. ¿De acuerdo? Bien, pues este algoritmo fue inventado en el año 1854 por el inventor británico Charles Weston, pero fue luego promovido para su uso militar por el científico también británico Lyon Playfair, y de ahí viene su nombre eh, como cifrador de Playfair. Entre otros escenarios, eh, pues este algoritmo se utilizó por las fuerzas británicas en la primera y segunda guerras mundiales. Como digo, hay que tener presente en que en esos años no había la fuerza computacional que tenemos hoy en día, con lo cual las cosas había que hacerlas casi casi con papel y, y lápiz, y entonces los ataques eran bastante más complicados. Es posible que todos estos algoritmos del tipo clásicos no suenen como muy elementales, pero como digo, hay que retrotraerse a la situación eh, que había en aquellos años. ¿Dónde está la seguridad de este, de este pues, eh, algoritmo como digo radica en que como estoy cifrando bloques de letras o digramas en este caso el criptoanálisis va a ser bastante más complicado porque tendré que partir de la frecuencia de los digramas que existe y lo podéis ver vosotros en el software criptográficos clásicos que luego usaremos hay estadísticas de digramas en español módulo 27 en inglés módulo 26 etcétera pero lógicamente es bastante más complejo luego ir formando esa matriz de 5x5 para poder luego llegar pues a descifrar el criptogama. No es tan sencillo y requiere bastante más cómputo que los sistemas anteriores de Billionaire, Affin, etcétera, etcétera aquí tenemos entonces el cuadrado de prefer en módulo 27 como veis lo que se ha hecho es que se han puesto las 27 letras en este, en este cuadrado es la matriz de 5 x 5 y lógicamente como tenemos 27 letras y solamente 25 espacios pues entonces pues eh, hemos tenido que utilizar eh, dos, eh, dos celdas con las mismas letras y podríamos por ejemplo usar las mismas letras en, en una celda siempre y cuando esas letras sean relativamente similares o parecidas no que no nos llame mucho la atención cuando lo veamos en un texto, pues por ejemplo, la I con la J, como ves, es prácticamente igual, es un palo relativamente largo de forma vertical, y también podríamos decir que la N con la N son bastante parecidas, solamente vale, falta solamente la virguilla arriba de la N, ¿verdad? Con lo cual, pues podríamos hacer esa solución, o bien otra es sencillamente sustituir en el texto, claro, antes de tipar la N por la N. Vale, pues entonces eh, cada vez que aparezca una N en el texto en claro será una N y también sustituir la J por la I. Entonces si hay una palabra que hay una j entre medio o comience por j, pues entonces en el texto en claro se pondrá una i y al final cuando se lea pues se puede leer fácilmente sin ningún tipo de duda. Así es como trabaja el software que que luego usaremos más adelante. Entonces como veis tenemos la matriz aquí ya a la derecha donde ya hemos puesto que la i y la j es la misma porque la estamos poniendo igual en el texto en claro y que la n y la n también es la misma. Si fijáis está el alfabeto desde la a hasta la z. En donde no hay ningún tipo de clave. Ahora a continuación veremos que para que esto funcione y tenga una cierta seguridad, lógicamente lo que habría que hacer sería poner una clave, ¿no? Y, de, y esa letra que está ordenada, ¿no? Como veis aquí comienza por la A, luego la B, la C, la D, la E, la F y termina por X y Z. La idea sería entonces esto desordenarlo de alguna forma para que entonces esa clave le dé seguridad al sistema de cifra, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero tener en cuenta que lo que haremos entonces es que Vamos a ir leyendo el texto en claro de dos letras en dos letras. Si el mensaje era hola, mi querido amigo, voy a leer la H y la O, luego la L y la A de hola, luego la M y la I de mi querido amigo, etcétera, y entonces voy a buscar. En esta matriz de 5x5, dónde se encuentran los, eh, las letras M1 y M2 y en función de dónde se encuentran con un conjunto de reglas que veremos a continuación, vamos entonces a saber cuál va a ser el criptograma asociado C1 y C2 al bloque de texto en claro M1 y M2. Vale. Bien, como veis es muy sencillo. Entonces, para darle un poco más de seguridad al sistema, lo que hacemos es que añadimos una clave. Aquí le hemos puesto como clave clave secreta. Si os fijáis, la palabra clave entra completamente en la primera fila porque no hay ninguna letra repetida, pero ya eh, la palabra secreta tiene letras repetidas. La S es nueva, pero la, la E de secreta, lógicamente, no puede estar porque ya está puesta arriba eh, y tampoco puede estar la letra A. Y tampoco puede estar la letra C de secreta. ¿Está claro? Entonces, como veis aquí, pues eh, aparece clave y luego la S, la E no puede estar porque está aquí. La C tampoco porque está aquí. La R sí la pongo porque no estaba en la, en la fila anterior. La E no puede estar porque está aquí. Y la A de secreta tampoco puede estar porque está aquí. Y a continuación pongo el texto exactamente igual como estaba eh, en la matriz inicial. Lógicamente, sería interesante utilizar una clave un poquitín más larga, donde también utilizase las letras en las posiciones relativamente altas, ¿no? La O, la X, la U, la Z. Entonces, pues, eh, hacer no una palabra, sino que podría ser, como digo, pues, hasta una frase, ¿no? Pues, hoy hace un día hermoso, por ejemplo. Eh, o, pues, eh, clave para el desembarco de Don Normandía. Entonces utilizamos esa, esa clave y lógicamente vamos a utilizar pues, una gran cantidad ¿vale? de pues, eh, letras eh, en esa matriz que la vamos a ir desordenando. Bien, pues una vez que tenemos esto, ¿cómo vamos a cifrar? Si las letras M1 y M2 del texto en claro están en la misma fila, entonces las letras del criptograma C1 y C2 se van a corresponder a las letras que están inmediatamente a la derecha de M1 y a la derecha de M2. Pero eso siempre en módulo 5. En dicha fila, ¿qué quiere decir? Que entonces, si yo, ¿vale? Me salgo de la fila, supongamos que dentro del texto en caro yo tengo aquí la A y la V. ¿Vale? Y por ejemplo, A, B, César. Tengo la A y la V, entonces, pues lógicamente la A se va a cipar como, como V y la V como E. Pero ¿qué sí sucedería si yo entonces yo tengo pues eh, en la en, eh, en el texto en caro la L y la E? Donde me aparezca la L y la E. La L se va a zipar como A, pero la E, si os fijáis, aquí no hay nada a la derecha. Entonces, lo que hacemos es que trabajamos el módulo 5 en esa fila y la E se va a cipar como C. Así de simple es lo que dice trabajar en módulo 5 en la fila. Lo mismo va a suceder con las columnas. Si las dos letras M1 y M2 están en las mismas columnas, entonces se van a tomar como C1 y C2 las letras inmediatamente hacia abajo de M1 y de M2. También en módulo 5 en dicha columna. Es decir, ¿vale? si tengo la T y la O, entonces serán pues, lógicamente la J y la X. Pero si tuviera la A y la X, la A se cifra como T y la X se cifra como A, porque tengo que ir hacia arriba en módulo 5. ¿Qué sucederá en el caso más común en donde las letras M1 y M2 del texto en claro están en fila y en columnas diferentes? Eso va a ser lo más lógico, ¿verdad? Pues entonces C1 y C2 serán las letras de la diagonal opuesta. Ahora lo veremos partiendo siempre, siempre desde la fila del primer elemento M1. Por ejemplo, y lo veremos a continuación, si yo tuviese aquí la R y la P, ¿vale? Entonces, si termina con R y comienza por P la siguiente palabra, entonces al tener RP, la diagonal, ¿vale? Sería BN. Y comienzo por la R porque la R sería la primera letra, ¿vale? Porque el, el digrama o el diagrama era RP, no PR. Si le llama es RP, entonces se, se sirve como BN. Si le llama es PR, por ejemplo, de perieto, ¿vale? Pues entonces la, eh, el PR sería esta diagonal y la diagonal opuesta sería desde la N, la primera letra, hacia la B. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces tenemos cómo se cifra en ese caso cuando son filas y columnas distintas. Por último, lógicamente como se cifra por bigramas, quiere decir que entonces el número de letras tiene que ser par. Si el número de letras fuera impar, pues entonces habría que introducir un relleno en el último bloque, ¿verdad? Si yo cifro pues, una, un, un texto que tiene 19 letras, entonces lo que tengo que cifrar son un total de letras pares, tendrán 20 letras y voy a tener que introducir una letra de relleno. Eh, al final del de último bloque de dos letras. Esa letra de relleno normalmente es una letra que tiene muy poco uso, la X, la Y o la Z, que se ponen de acuerdo ambos interlocutores. Otra cosa que hay que hacer es que cuando hay algún tipo de repetición de dos letras, dos r's por ejemplo, que a veces aparece, ¿no? Arrear, ¿vale? O bien, pues dos L, relleno. Entonces, si aparecen esas dos letras iguales, hay que romper esa igualdad de dos letras para que no haya un cifrado repetido y entre ellas se pone también la misma letra de relleno, como veremos a continuación en un pequeño ejemplo. Eso sería la forma en que ciframos. ¿Cómo desciframos? Lógicamente la no, operación inversa, ¿no? Si, pues, eh, si están en la misma fila y al cifrar yo leo la letra a la derecha, entonces, al descifrar yo leo la letra a la izquierda. Si están en la misma columna y al cifrar yo leo la letra inmediatamente debajo, entonces al descifrar yo tengo que leer la letra inmediatamente arriba, también en módulo 5 en dicha columna. Y lo mismo sucede si están en filas y columnas distintas, tengo que ver la diagonal ¿Vale? Pues eh, opuesta, pero siempre ahora no partiendo del primer elemento M1 del texto caro, claro, sino que partiendo del primer elemento C1 de criptogama. Es bastante obvio, ¿no? Es la operación justamente inversa, como ir poniendo migas de pan y quitando las migas de pan. Veamos entonces un pequeño ejemplo con el cifrado de prefer, que luego lo vamos a poder comprobar con el software criptográficos Supongamos que tenemos la clave solar y que el texto es rellenos aquí. ¿Vale? Pues muy bien. Pues entonces... Introducimos nuestra Madrid, Como veis, están todos los caracteres, las 25 letras eh, del texto en claro. Ya sabes que la I y la J son la misma, y la N y la N también son la misma, pero tenemos como clave, como es solar. Y a continuación aparece la B y la C, la A no porque está puesta arriba, etcétera, hasta la X, Y, Z. Y vamos a poner el texto rellenos aquí. Entonces vamos a buscar cuáles son los piramas los que tendríamos en ese eh, documento o texto claro rellenos aquí. Como veis, aquí estamos poniendo en bloque 2 la R y la E, la L y la L, la E, y la S, O, S, A, Q y U, I. Pero tenemos, como veis, un problema. Aquí hay dos letras que están repetidas: la L y la L. Vamos a romper la L, ¿vale? La doble L la vamos a romper introduciendo un relleno. Y como es aquí, introducimos un relleno, una X, entre las dos Ls. ¿Qué va a suceder? Antes eh, el, eh, el texto rellenos aquí era un texto que tenía un número par de elementos, con lo cual no había que poner relleno. Y ahora, lógicamente, al poner aquí una X, me ha quedado, un, lógicamente, un, un, eh, un, eh, un último bloque en donde solamente había nada más que la letra I y he tenido que poner un relleno. Bien, pues ya tengo preparado el documento. En bloques de M1, M2 y siempre, siempre con letras diferentes e incluido relleno si fuera necesario. Hacemos la operación de cifra que ahora la vamos a comprobar dentro de un momentito y notaría como veis el criptograma AF, DL, AD, PS, OR, TN y QL. ¿Cómo obtenemos la cifra RE? ¿De acuerdo? Vamos a ver dónde está la R. Aquí está la R y aquí está la E. ¿Vale? Con lo cual, como está es la diagonal, la diagonal pues, opuesta será partiendo de la primera letra, pues lógicamente AF. Cómo ciframos la Lx, de acuerdo? Entonces la L está aquí y la X está aquí. Entonces la L se va a cifrar como D y la X se va a cifrar como L y entonces aparece como DL. Y así voy haciendo con todos los demás y como ves, pues al final pues, eh, tenemos eh, la eh, el, el criptograma que ahí se muestra. Es muy sencillo, no hay ningún problema. Si os fijáis aquí, aquí hay otra, otra un poquitín distinto donde la S y la la S de rellenos aquí, entonces busco donde está la S y la A? aquí está la S y aquí está la A, con lo cual la S y la A están en la misma fila, la S se cifra como O y la A se cifra como R como se está puesto aquí, bien pues como el sistema es muy muy sencillo no tiene pues ningún tipo de dificultad eh, y yo voy cifrando bloques de dos letras, de acuerdo ¿Cómo haríamos un decifrado? Podemos eh, decifrar cualquier tipo de texto distinto, pero podemos hacer exactamente el mismo. Supongamos que tenemos también la misma clave, solar, y que hemos recibido el criptograma anterior, ¿verdad? AF, DL, AD, PS, OR, TN y QL. Hacemos entonces nuestra matriz de 5x5 con la clave que solamente conocemos tuyo y, y entonces vamos a proceder a descifrar. Y entonces es lógicamente el proceso inverso. Es decir, si C1 y C2, es decir, la A y la F del de criptograma esta A y F que están aquí, son C1 y C2, están en la misma fila, se toman las letras a la izquierda en módulo 5. Si están en la misma columna, se toman las letras de arriba, no las de abajo, ¿vale? Y también en módulo 5. Y si están en fila y columnas diferentes, se toman las letras de, 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 de una Ahora, siempre partiendo del primer elemento que sería C sub 1 es así de simple. Con lo cual, si yo quiero descifrar la AF, busco donde está la F. Aquí veo que está la A, aquí veo que está la F. Con lo cual, aquí hay una diagonal y entonces esa AF se va a decifrar como RE. Lógicamente ¿Vale? tomando siempre la diagonal de parte desde la primera letra a este caso del gamma, Con lo cual AF se cifra como R A continuación tenemos DL. ¿Vale? Y como veis pues aquí tengo la, la D y la L. Entonces pues la, la D y la L eh, se cifra como LX. ¿De acuerdo? La D se cifra como el valor eh, eh, anterior que sería la L. Y la X se cifra como valor anterior. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eh, Pero la, la, la D se cifra como valor anterior que sería eh, la L. Y la L... Debo de cifrar la L, se cifra como el anterior. El anterior se de arriba y la arriba sería entonces, lógicamente, el de abajo, porque estoy trabajando en módulo 5 en, módulo en la columna tercera, ¿verdad? Con lo cual, pues de L se cifra como LX y, como veis, no tiene ningún tipo de ciencia. Eh, hacemos esas operaciones y, como veis, al final lo que se va obteniendo es, evidentemente, el mismo texto de la diapositiva anterior. Rellenos aquí. Lógicamente la x entre medio sabemos que es un relleno con lo cual cuando queremos vamos a leer el documento final Esa esas x de que están de relleno las quitamos salvo que sean x propias del lenguaje. O, de la, o del texto en claro y recuperamos, como es el texto en claro sin ningún tipo de dificultad. ¿De acuerdo? Bien, veamos entonces otro pequeño ejemplo con criptoclásicos eh, eh, módulo 26 y luego pasaremos a hacer los ejercicios eh, con ese software llamado criptoclásicos. Supongamos que trabajamos en módulo 26, la matriz hace la misma solamente aquí lógicamente la n no sustituye a la ñ, la n no va a existir, solamente la i y la j la mantenemos como exactamente iguales eh, y el texto sería como veis pues eh, con la clave Beatles, eh, pues eh, el texto sería with a help For my friends, la, la canción de los Beatles tan conocida, ¿verdad? Hacemos otra vez lo mismo, ¿vale? Pues entonces vamos a poner la matriz Beatles y luego ponemos el texto que queda del alfabeto. Una vez que ya he quitado la B, la E, la A, la T, la E eh, y la S. La S repito otra vez, como veis, ¿vale? De Beatles. Eh, y entonces hago bloques también de dos. La W, la TH, etc. Y aquí tengo otra vez el mismo problema, ¿vale? El mismo problema de cuando tengo la MM. La MM aparece junta. Con lo cual tengo que separar la MM. -M. Y aquí he separado la MM de From My. From my friends y tengo otra vez que poner un relleno al final. Pues haríamos otra vez las operaciones de cifra eh, y entonces eso es lo que vamos a hacer dentro de un momento ahora con, eh, con cripto clásicos Si os fijáis, pues aquí está el texto, lo veis en la, en la ventana, with a little help from my friends, la clave eh, lógicamente es Beatles y aparece aquí el criptograma Ese criptograma como sabéis, con Crypto clásicos podemos ordenarlo de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 para que sea fácil la lectura y pues sea fácil el descifrado. Aquí voy a hacer agradecimientos a Juan Contreras Rubio. Juan Contreras es el alumno que yo tuve, pues eh, muy aventajado y que hizo este software llamado criptoclásicos y que ha tenido a bien durante varios años eh, seguir manteniendo sus actualizaciones. Eh, lo digo porque si luego queréis hacer alguna práctica con criptoclásicos específicamente en este en este apartado que corresponde pues a, al algoritmo de Prefer hay una última compilación muy importante de fecha 26 de marzo, es decir hace muy pocos días en donde pedí que por favor hiciera una pequeña modificación porque había una pequeña eh, rata, pues una línea de código en donde el, eh, el cifrado de Playfair donde teníamos un diagrama en que estaba en columnas y filas diferentes, ¿vale? la diagonal la estaba dibujando de forma de forma inversa. Entonces lógicamente pues hay un pequeña una pequeña rata, pero eso se ha modificado en esa última versión. Esa última versión la voy a subir ahora después de Semana Santa. Con lo cual, pues si alguien quiere trabajar eh, con el software de, de tipo Playfair, eh, pues que, que recuerde que habrá una modificación de la última compilación de este software, eh, pues a partir de pues, eh, eh 7, 8 o 10 días de la fecha de hoy, ¿de acuerdo? A partir del 8 o 9 de abril ya estará disponible. Y entonces como digo, pues es de agradecer que pues eh, este software se siga manteniendo. Uno de los problemas, como sabéis, bastante importantes de un software del tipo Freeware, en donde pues eh, eh, hay que irlo manteniendo por si se detectan pequeñas anomalías o pequeños errores que lógicamente no son errores de ni mucho menos de, de programación ni mucho menos, sino que son errores que pues se, se pasan por alto, eh, y luego solamente cuando se hacen prácticas eh, repetitivas, uno se puede dar cuenta de dónde está ese, esa, pequeña, esa pequeña rata o ese pequeño error. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces lo que haremos a continuación, como siempre, vamos a irnos al software Crypto clásicos. Vamos a hacer unos ejemplos de cifrado en módulo 26, en módulo 27, eh, y luego, pues vamos a ir terminando la, la, la clase de hoy, analizando cuál es la seguridad. Que tienen este sistema de cifra de tipo bigrámico o digrámico de Playfair. Cómo se puede hacer los criptoanálisis. Eh, y luego pues, eh, hacer pues, una, una, una introducción a lo que sería la cifra poligrámica. Que vamos a ver en la próxima clase. Que ya es con matrices de GIL. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a esperar a cambiar ahora pues, eh, la pantalla. Eh, y hacer pues, eh, una práctica con el software criptoclásicos. Muy bien. Vamos entonces a trabajar con el software CriptoClásicos, clásicos. Si os fijáis, aquí en opciones vamos a ponerle español, español Z27, que es como parte por defecto. Vamos a CriptoSistemas, sistemas, ponemos Perifer y arrancamos con Perifer. ¿Qué vamos a hacer? Una cifra con una clave, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el texto. Vamos a usar como clave algoritmo de Perifer, como veis aquí. Copiamos esto y lo copiamos como clave. Una vez que tengo ya copiada la clave, tengo que decirle cuál va a ser el carácter de relleno en que yo voy a, a, a utilizar. Por ejemplo, puedo mantener la Z o le cambio a la X. Y luego, cuáles son las letras que yo voy a quitar. Pues, por ejemplo, la J y la Ñ Quito la J y la N y es lo que vimos en la matriz en la clase hace un momento. Le digo aceptar y a continuación voy a copiar el texto que vamos a cifrar. Como veis, el texto es el que aparece ahí abajo. En este ejercicio vamos a comprobar el funcionamiento del algoritmo de Prefer en el cifrado de un texto. Le digo Control-C y lo copio en la ventana. Ya tenemos, como veis aquí, con la clave, pues, algoritmo de Prefer. Fijaros que los espacios en blanco los ha dejado. Eh, y eh, el texto en claro le doy entonces a la opción Cifrar. Al darle a la opción Cifrar, pues, me aparece el criptograma. Ya ahora lo vamos a representar en bloque de dos letras y me dice que si quiero ver el informe. Si pincho que sí, quiero ver un informe, entonces como veis me entrega pues un informe en donde primero que nada me, eh, me pone cuál es la matriz, lógicamente con la clave algoritmo de prefer y luego los caracteres o las letras que no estaban incluidas dentro de esa clave. Eh, y lo que va a hacer el software primero que nada es comprobar si tiene que hacer algún tipo de relleno para que dos letras iguales del texto en claro que estén juntas, eh, pues separarlas, ¿verdad? Eh, y además también va a comprobar si requiere hacer algún tipo de relleno porque al final el documento completo que se va a cifrar es un documento que es del tipo impar. Tiene que ser lógicamente par para que se vaya cifrando bloques de dos letras. Y en este caso pues no hace falta ninguna de las dos cosas. Se da cuenta que el texto no tiene letras repetidas eh, buscando como digo digramas y que tampoco hace falta hacer ningún tipo de carácter de relleno al final. Y finalmente, sencillamente, usa el algoritmo que ya hemos visto, ¿no? De cómo se cifra, como veis, pues aquí pues va, va viendo cuando aparece en color, en color verde cuáles son pues, las letras que tiene que ir cifrando, ¿vale? Entonces, como veis, eh, comenzaba con N, este, con lo cual aquí tengo la E y la N de N y se va a cifrar como esta letra de aquí y esta letra de aquí, con lo cual, pues, obviamente, se cifra aquí la EN, se cifra por MS. Aquí está la M y aquí está la S, ¿verdad? Y aquí está la E y la N del, eh, del texto en claro. Y así lo haciendo cuando son filas, cuando son columnas, o cuando son filas o columnas distintas. Y al final, pues, me entrega al último todo el criptograma. Y como dice el criptograma, es MC, lo que veis aquí abajo de todo. ¿De acuerdo? Esto que está aquí abajo. Bien. Yo quiero entonces ahora este criptogama que ya lo tengo pues, eh, puesto pues, eh, solamente con un conjunto de caracteres, por ejemplo, eh, agruparlo en bloque dos en dos porque lo quiero mostrar, por ejemplo, en un examen o algo así. Sencillamente lo que hago es que este texto, que es el gama le digo control C, lo copio al portapapeles y luego me voy a herramientas y de herramientas me voy a agrupación de texto, pincho en agrupación de texto, en la ventana pongo control V, es decir, pues pego el texto y le digo que lo que está en la ventana quiero que lo agrupe en bloques, por ejemplo, de dos caracteres, de dos letras. Le doy aquí a agrupar y como veis ya tengo aquí el KetoGamma puesto en bloques de dos letras. ¿Qué haremos a continuación? A continuación haremos lo que estáis viendo en pantalla, lo que hayamos quedado pendiente, el ejemplo de es en módulo 26 con la clave Beatles y entonces, como veis aquí en opciones, voy a cambiar ahora a inglés, Z26, es decir, solamente las mayúsculas, Pinchamos otra vez en criptosistemas, en Playfair y entonces vais a ver que ahora, como veis aquí arriba, me está mostrando Z26. Es decir, estoy trabajando con todas las letras del alfabeto inglés, la J igual a la I, pero lógicamente no contiene la letra N. Voy entonces a hacer el descifrado de lo que estáis viendo vosotros aquí a la derecha. Veis que la clave es Beatles, con lo cual pues voy a poner que la clave es Beatles, esa la conozco. Voy a decir que se ha usado como relleno la letra pues eh, X eh, y que el carácter que se va a sustituir es el carácter J. El carácter J no va a existir, ¿no? Se va a sustituir por la letra Y. Y a continuación voy a poner el criptograma que estáis viendo vosotros en la diapositiva. Y que lo tengo aquí yo en el portapapeles, aquí, lo digo control C eh, y entonces voy a decifrar ese criptograma, EP, BM, tp etcétera, terminado en DV, ¿verdad? Y entonces, como ya tengo la clave puesta, que es Beatles con el raíz cada terreno igual a la x, entonces solamente le doy a la opción de cifrar. Si os fijáis la opción de cifrar, ya tenemos el texto aquí, está el texto en claro, que lo veis ahí arriba. Lo que sucede es que primero que nada me pregunta si quiero ver el informe. Entonces, si quiero ver el informe, le digo que sí. Y estoy, aquí estoy viendo un informe, lógicamente me pone la misma matriz que estáis viendo vosotros en la diapositiva eh, y entonces va a comenzar a hacer el recorrido inverso, ¿verdad? Es decir, si, si, si los caracteres C1 y C2 están en la misma fila, en vez de leer la letra a la derecha, en cifrado, en descifrado se va a leer la letra de la izquierda. Si los caracteres C1 y C2... Están en la misma columna. En vez de leer la letra de abajo que se hacía en el cifrado, ahora se lee la letra de arriba en módulo 5 en esa columna para el descifrado. Y en el caso que tienen columnas y filas diferentes, lógicamente se hace la diagonal opuesta, siempre, siempre partiendo del primer, de la fila del primer carácter de criptograma, del criptograma C sub 1. Eh, y ya tenemos, como es el descifrado que es bastante, bastante sencillo. Bien, pues entonces terminamos esta parte práctica y seguimos con la clase. Criptoanálisis a la cifra de Playfair. Como ciframos con digramas, lo que habrá que hacer ahora entonces es buscar en ese criptograma cuáles son los digramas que tienen una mayor frecuencia. Lógicamente, los digramas en el criptograma que tengan una mayor frecuencia van a proceder de una cifra de digramas muy frecuentes en el lenguaje EN, SE, AR, etc. ¿verdad? También nos va a servir en el criptoanálisis el hecho de que en el lenguaje inglés y también español Existen diagramas que son muy frecuentes, que si se leen al revés también son frecuentes. Por, por ejemplo, el diagrama AR y el diagrama RA. Si en algún tipo de texto apareciera, por ejemplo, entrenar rápido, fijaros que aquí, por casualidad, encima, además, entrenar rápido, hay un par de diagramas que son los mismos. Están además juntos, por casualidad, la AR y la RA. Lo mismo podría suceder con otros digamos muy conocidos y muy frecuentes, como sería SE y ES. Por ejemplo, se espera un poco. Fijaros que aparece la SE y a continuación la ES. No tienen por qué estar lógicamente juntos, pero pueden estar separados dentro del texto. Eh, y entonces, eso también allá da ciertas ayudas al criptoanálisis, ya que también se van a derivar de forma inversa. ¿Verdad? A partir de ello habrá que ir formando un posible cuadrado de playfair. Es decir, no es tan sencillo como los otros tipos de ataques que vimos en los sistemas de distribución monoalfabético y alfabético monográmico. Aquí va a ser un poco más complicado, pero en el fondo es casi casi ir formando una especie de putre. Ya os entregaré en la bibliografía eh, distintas páginas donde podéis ver cómo se hace el criptoanálisis, porque en estas clases no entraremos en el criptoanálisis de playfair. Solamente veremos el algoritmo de Hill y el criptoanálisis de Hill de matrices porque sí porque tiene pues bastante importancia pero en el caso del algoritmo de prefer no vamos a hacer en estas clases el criptoanálisis existen muchos otros métodos diferentes para poder romper una cifra de prefer y como pongo aquí en la documentación eh, pues hay muchos informes y documentos en internet eh, donde vosotros lo podéis encontrar algunos de ellos os lo mostraré luego en la bibliografía Además, si se tiene texto en claro y texto cifrado, no va a ser tan difícil encontrar la clave. También os lo entrego esto en la bibliografía. Fijaros, esto va a ser uno de los problemas muy graves que tienen los sistemas del tipo pues clásicos, como en este caso PREFER, y también en el caso que veremos en la próxima clase del algoritmo de Hill, de matrices de Hill. Los algoritmos que se aprecien deben soportar, deben resistir un ataque con texto en claro conocido. Es decir, se conoce el criptogama, lógicamente, se conoce el texto en claro. O todo el texto en claro o parte del texto en claro eh, y se conoce cómo trabaja el algoritmo. Lo que no se conoce es la clave. Aquí lo que no se, no se conocería sería cómo está puesta la matriz de 5x5, ¿verdad? Porque sabemos que está desordenada mediante una clave. Bien, pues si en estos casos si se tiene texto en claro y se tiene texto cifrado, se puede pues, ir haciendo un ataque y poder encontrar con cierta facilidad eh, la clave esto en los cifrados del tipo modernos está totalmente prohibido eh, y entonces pues eh, lógicamente tenemos esa característica de que los algoritmos modernos, de cifrado, el algoritmo AES, el algoritmo antiguo DES o triple DES, y otros algoritmos que, que se pueden utilizar de cifrado del tipo simétrico como el algoritmo IDEA, pues eh, todos soportan un ataque por texto en claro conocido. En cambio, los sistemas de tipo clásicos o bien sucumben por estadística del lenguaje, o bien sucumben por pues, eh, temas matemáticos, como veremos con el algoritmo de Hill, eh, y también sucumben a lo que se conoce como ataque ataque contexto en claro conocido. Vayamos entonces a las conclusiones de esta lección 6.7. Los cifrados digrámicos complican el criptoanálisis por la mayor dificultad de aplicar las estadísticas del lenguaje ahora a los digramas en vez de a los monogramas. No tenemos solamente 27 letras con sus características y frecuencias que son además bastante redundantes, como hemos visto en clases anteriores, sino que tendremos 27 por 27, un número muchísimo mayor en donde va a estar mucho más dispersa las estadísticas, ¿verdad?, el cifrado de Prefer, aunque se inventa en el año 1854, se usa pues bastante después, se usa en la primera y segunda guerra mundiales, eh, y pues eh, quien lo promueve, lo promueve en el fondo es Lion Prefer y por eso tiene ese nombre de cifrado de Prefer, aunque su inventor fue Charles Winston, como hemos visto, ¿verdad? Se usa pues en la Primera y Segunda Guerra Mundiales, como hemos dicho, y cifra bloque de dos letras, va cifrando bigramas o digramas. En el cuadrado de prefer se ponen todas las letras del alfabeto, es un cuadrado lógicamente perfecto de 5 por 5, con lo cual pues en el inglés hay una letra que está sobrando, que sería pues, por ejemplo la J, podría ser cualquiera, y en el español habrían dos letras que también están está sobrando y que podríamos decir que es la J y la N por lo que comentamos en la clase, ¿verdad?, ¿Cómo se hacen las operaciones de cifra? Muy, muy sencillo, se obtiene bloques de 2 en dos y esos bloques de 2 en dos lo que se hace es que se va leyendo el, la letra M1 y la letra M2. Si la letra M1 y la letra M2 están en igual fila, pues entonces en el cifrado se lee la letra que está inmediatamente a la derecha en módulo 5 dentro de la misma fila. Si un descifrados, se leería lógicamente la letra de la izquierda dentro de la misma fila. Si las letras M1 y M2 del texto en claro están en la misma columna, se cifran como las letras que están inmediatamente debajo en esa columna en módulo 5 y se descifran en de forma inversa con las letras que están inmediatamente arriba dentro de esa misma columna. Y por último, si las letras M1 y M2 del texto en claro están en filas y en columnas distintas, pues entonces se busca la diagonal inversa o la diagonal opuesta y esa diagonal opuesta siempre siempre debe partir de la primera letra del texto claro M1 si estoy cifrando o bien de la primera letra de que C1 si estoy descifrando como es los sistemas el algoritmo descifrado y descifrado es bastante fácil bastante sencillo lógicamente es muy sencillo hoy en día con ordenadores porque lo podemos hacer todo inmen rápido pero pues eh, en los tiempos en que eso se utilizaba a principios del siglo pasado primera guerra y segunda guerra mundiales pues las cosas se complicaban bastante más verdad no teníamos prácticamente calculadoras y ni mucho menos ordenadores para poder hacer ese tipo de eh, de operaciones repetitivas, lógicamente, pero que eh, si tenemos un computador lo podemos hacer de forma tremendamente rápido, hay incluso un programa almacenado que puede irlo haciendo, ¿verdad? Incluso los ataques, los criptoanálisis, pero pues eh, en tiempos antiguos evidentemente eso no era... Tan fácil hacerlo. Como lectura recomendada, os entrego los siguientes libros. Primero que nada, el libro electrónico de seguridad informática y criptografía, la versión 4.1. Es bastante antigua, si es cierto, del año 2006, pero justamente en esa versión, en esta, en esta página de descarga, vais a ver que hay un, un documento de 105 páginas que está en Word y en PDF que habla de la criptografía clásica. Lógicamente, no hay más documentos sobre eso porque la criptografía clásica en las clases que impartimos hoy en día en las universidades las damos pues en un porcentaje muy pequeño de clases porque eh, hay mucha más criptografía que enseñar verdad pero que es interesante que los alumnos tengan unos unos eh, criterios relativamente básicos de qué significa la cifra de Hill y qué significa la cifra de BINER y poco más y la cifra fin no bien pues entonces ahí tenéis un documento que puedes ahí pues eh, una lectura de 105 páginas donde habla distintos algoritmos incluso algunos que no hemos visto aquí en clase con respecto al cifrado de Playfair, pues hay distintos documentos. Aquí, pues, eh, eh, aunque Wikipedia, pues, eh, sea vilipendiado por mucha gente, pues, eh, en, en ciertos momentos viene bien para una primera lectura, ¿no? Una primera lectura, lógicamente, con todas las reticencias del caso, pero, pues, eh, aquí en Playfair eh, Cipher, en inglés, eh, aparece bastante claro cómo trabaja el algoritmo de, eh, de Playfair. Con respecto al criptoanálisis, que como hemos comentado, no lo vemos en estas clases, si alguien está interesado, aquí voy a entregar dos URL donde habla del criptoanálisis de Prefer, uno de una página web de Practical Cryptography, donde es un, un sitio donde van pues, eh, haciendo comentarios entre uno y otras personas, y otra es también de Cryptography en How to find the keyword of Prefer Cipher, dado una, un texto en claro, ¿no? Given el plain text and the ciphertext, yo tengo las dos cosas, el texto en claro y el criptograma y entonces a partir de aquí se puede hacer un conjunto de operaciones para poder llegar a esa famosa matriz clave de cifrado. Eh, como digo, pues quien quiera entre, que esté interesado en el tema puede ir directamente aquí eh, y, y ahí está explicado paso a paso cómo se hace ese tipo de ataque con texto en claro conocido. De acuerdo. Lo que voy a mostrar ahora a continuación será como siempre pues, las la URL eh, donde pues, eh, está pues, eh, esta lectura recomendada y ya luego iremos terminando con la clase de hoy. La primera lectura recomendada es el libro electrónico de subjeto informática y criptografía, la versión 4.1 de fecha 1 de marzo de 2006. Si veis aquí abajo de esta página de descarga... Pues eh, los dos últimos documentos son criptografía clásica en formato Word y criptografía clásica en formato PDF. Vamos a la siguiente recomendación, que sería la entrada en Wikipedia de Playfair Cipher. Pues eh, nos indica pues, quién fue la figura del lion Playfair, eh, cómo pues, se trabaja este algoritmo de cifrado de Playfair eh, con distintos ejemplos gráficos que como veis está bastante sencillo de poder seguir bastante completo. De acuerdo. Con respecto ya a los criptanálisis, aquí tenemos dos entradas. Primero que nada, la entrada práctica Cryptography, donde nos indican cómo hay que proceder en un ataque del tipo criptanálisis al cifrado de prefer, y luego tenéis pues una segunda página que es que criptanálisis eh, de un cifrado de prefer. Eh, contando con texto en claro conocido en esta página de criptografía ¿verdad? Entonces aquí también os va diciendo cómo a partir de una supuesta una supuesta matriz, en donde pues hay matrices que son equivalentes, ya vais a ver que si se si se giran columnas o se giran pues filas, eh, eh, seguiremos teniendo matrices que son del tipo equivalentes, en fin, eso lo dejo para que vosotros lo estudiéis, eh, me va eh, viendo cómo se puede ir reconstruyendo esa matriz, eh, si tengo el texto en claro conocido, y si tengo también, lógicamente, el criptograma, con lo cual, pues ese tipo de ataque con texto en claro conocido lo tenéis aquí resuelto en esta página de, de Cryptography. Y por último, ya que hemos estado hablando del software cripto clásicos, en el software cripto clásicos. En la compilación que existe en este momento, que es la del 14 de marzo de 2021, eh, pues eh, detectamos que había un pequeño error en el modo de cifrado TPRIFER. Por lo tanto, como comenté en la clase, pues hay una modificación del 26 de marzo. De, de este año y esa modificación lógicamente no corresponde al que está puesto aquí pero en cosa de cinco o seis semanas cuando se termine la semana santa eh, perdón, en cinco o seis días no sé cinco o seis días cuando termine la semana santa pues eh, voy a poder pues, eh, poner esta nueva versión, eh, que será, como digo, la compilación del 26 de marzo de 2021, donde este pequeño error que había eh, en el software, en el algoritmo Polyfair, ha sido solucionado. Si alguien quiere saber cómo puede encontrar con qué solución, con qué versión o compilación está trabajando los software básicos? Clásicos, aquí como está subrayado en color azul, lo podéis ver lo que está marcado en color azul, es sencillamente ir a la sección de ayuda, en la sección de ayuda vais a ver que hay dos, dos entradas, ayuda de la aplicación y luego un acerca de. Pinchamos en acerca de y en acerca de, además de los créditos de quien ha hecho el software, etcétera, pues vais a ver que aparece Crypto clásicos v2.1. Si pinchamos justamente donde pone v2.1, vais a ver que a la derecha va a aparecer un texto y ese texto va a decir cuál es la compilación, cuál es la última versión y entonces va a tener que decir, ¿vale? 20, 20 21 03 26, que es la versión del 26 de marzo del año 2021. Un proyecto sin ánimo de lucro. Como sabéis, este proyecto Class for Keep no tiene ningún ánimo de lucro, por lo cual si te ha gustado el vídeo, has aprendido algo nuevo o bien has podido reforzar algún conocimiento que ya tenías sobre este algoritmo de Prefer pues entonces te pido por favor que le pongas un me gusta al vídeo. Si tienes cualquier tipo de duda o pregunta, eh, te recomiendo que lo hagas en YouTube, de forma tal de que pues los, eh, las personas que luego accedan al vídeo puedan ver la pregunta que tú haces y eh, la, la respuesta que yo te haya entregado. ¿De acuerdo? Pues entonces, como digo, muchísimas gracias por poner un me gusta al vídeo y vamos a ir ya terminando la clase de hoy. Tenéis más lecciones en el canal Class4Script. Esta es la lección número 55. Como sabéis, llegaremos a las 70, 77, más o menos por ahí, 76 lecciones a finales de julio de este año, donde ya daremos por terminado este proyecto. A fecha de hoy ya hemos superado los 2.160 suscriptores al 30 de marzo de 2021. Eh, y te recomiendo que te suscribas al canal para pues, ir recibiendo, como digo, las últimas novedades de los vídeos que vamos publicando. Con lo cual, pues yo ya me despido. Muchas gracias nuevamente por estar allí en esta nueva clase, la clase número 55. Voy a quitar la webcam, voy a subir un poquito más el, vol el, num el volumen de la música para ir terminando la clase de hoy. Con respecto a la licencia y créditos, Decir que esta, estas clases, Class for Clip, tienen una licencia del tipo Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y sin más, yo ya me despido. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene hablaremos sobre el cifrado de Hill. Ya nos van quedando muy pocas clases de criptografía clásica para pues dentro de un par de semanas o tres semanas más comenzar con las funciones hash nuevamente muchísimas gracias por estar en esta clase número 55 de Clash for click te envío un abrazo cripto saludos y nos vemos dentro de una semana en un nuevo cripto martes adiós